Convido ara a la senyora Jessica Oyarzún Herrera, psicòloga clínica i forense, és professora de victimologia a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. És llicenciada en psicologia amb menció clínica per la Universitat de Santiago de Xile, màster en psicologia jurídica i peritatge psicològic forense per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en investigació en personalitat i comportament de la Universitat de Barcelona. Actualment cursa el programa de doctorat en psicologia clínica i de la salut de la Universitat de Barcelona i paral·lelament ha desenvolupat la seva trajectòria com a professora de la salut de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Santiago de Xile i la Universitat Autònoma de la Universitat de Barcelona. Col·labora com a docent en el màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat Internacional de València, és a dir, amb un currículum acadèmic apabullant. Les seves línies d'investigació actuals s'emmarquen en una victimologia infantojuvenil, precisament en la violència en la fase de festeig i les experiències adverses en la infància que generen un impacte en la salut mental física de nenes, nens i adolescents. Ha col·laborat en diverses investigacions en el camp de la psicologia jurídica i la victimologia i, com avui, és habitual la seva presentació de comunicacions orals i pòsters en numerosos congressos nacionals i internacionals. Precisament ens ve a presentar avui una recerca, és la violència en parella joves en població universitària i el que ens presenta és un estudi sobre els factors de risc, efectes i percepció de la victimització. Endavant. Muchas gracias, Marc, por la presentación. Les vengo a presentar los resultados preliminares de un estudio que se enmarca en una investigación más general, que es una encuesta de victimización aplicada a una muestra representativa de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, que por cierto todavía está en curso, por tanto los resultados que vamos a presentar ahora, precisamente en este caso con las víctimas de violencia doméstica en la infancia y cómo esto se relaciona con la violencia en la pareja en la juventud. Pues bien, antes que todo, entender de que vamos a hablar de violencia en el noviazgo o dating violence, como es comúnmente conocido en la academia, como cualquier tipo de agresión o conducta perjudicial intencionada, esto es muy importante, de un miembro de la pareja contra otro durante una relación de noviazgo. El dating violence o la violencia en el noviazgo presenta ciertas características particulares, ¿sí?, que la hacen relevante en su estudio. Primero, tal como comentaban previamente la doctora aquí presente, los primeros episodios de violencia coinciden con las primeras relaciones de pareja y en promedio esto se ubica en una media a los 14 años. Otra de las características particulares es que estas experiencias o estos comportamientos agresivos son con mayor frecuencia en los adolescentes que en los adultos jóvenes. Sin embargo, en estos últimos, estos episodios de violencia son más graves. Son diversas las formas de violencia que se ejercen en el dating violence. Ya hemos visto que una de las más frecuentes es la violencia psicológica, seguida la violencia física y por último la violencia sexual. Actualmente, con la tecnología móvil y como hemos planteado previamente, y las redes sociales se han utilizado como un medio en las relaciones de pareja para acosar e intimidar mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc. Pero sin duda, una de las características más distintivas del dating violence es precisamente la simetría y o bidireccionalidad de la violencia entre sexos. En cuanto a posicionándonos desde la teoría del aprendizaje social de Bandura o observacional y la transmisión intergeneracional de la violencia que hipotetiza que los niños que son expuestos a violencia tienen mayor predisposición de repetir estos patrones, ¿sí?, tanto agresivos como de subordinación en etapa adulta, asumiendo de que aprenden que la violencia es una forma legítima de relacionarse como también de resolución de conflictos. Es a partir de ello que muchos estudios se han orientado a intentar explicar y comprender cuál es la relación entre estas variables, ¿no?
un estudio reciente, precisamente una revisión sistemática que se ha publicado recientemente sobre los factores de riesgo del dating violence, han identificado que tanto la violencia doméstica como la experiencia de maltrato en la infancia son factores de riesgo del dating violence. Particularmente, lo que sabemos y los antecedentes que existen en cuanto a los estudios más representativos en cuanto al maltrato infantil, podemos ver que un estudio realizado por Gover y colaboradores identifica que el maltrato infantil, en todas sus formas, es asociado con la victimización en la pareja en jóvenes universitarios. Por otra parte, AFIF y colaboradores identificaron que el castigo corporal severo y el maltrato están asociados no solamente con la victimización, sino también con la perpetración en adultos. En cuanto a ser testigo de violencia doméstica en la infancia y la relación que tiene esta experiencia de victimización con el dating violence, los resultados son contradictorios. Por una parte, tenemos los resultados de un estudio longitudinal que evidencia, precisamente con adolescentes españoles, que evidencia que las chicas que son testigos de violencia doméstica contra la madre predice e incrementa significativamente la victimización y perpetración de dating violence en la pareja. En cambio, cuando hablamos de los chicos, el ser testigo de violencia doméstica en la infancia solo predice la perpetración de violencia en la pareja. Esto ya también nos hace pensar un poco a propósito de lo que hablaba aquí Hilderman, precisamente respecto a los roles de género. Pero por otra parte, tenemos otro estudio bastante reciente que evidencia que la violencia doméstica, es decir, ser testigo de violencia o victimización indirecta en el ámbito familiar, no es un predictor ni de la victimización ni de la perpetración de dating violence en adolescentes. Estas diferencias y la variación de estos resultados puede deberse precisamente a los diferentes tipos de violencia valorados en estos estudios. Es por eso que el presente estudio tiene como objetivo examinar cuál es la relación entre la exposición directa o indirecta a la violencia doméstica en la infancia. Estamos hablando de ser testigo de violencia entre los padres, ¿sí?, o de los padres hacia hermanos, ¿no?, como también el ser víctima directa de maltrato infantil, tanto físico como psicológico. Además, como sabemos que previamente con los antecedentes que tenemos hay una variación y contradicción en los resultados, queremos identificar qué tipos de victimización en la infancia, ¿no?, en este contexto familiar, predice la victimización y perpetración de dating violence en jóvenes. Y además, por supuesto, a propósito de las diferencias que hemos visto de género, queremos ver si existen estas diferencias en función del sexo en estas predicciones. La muestra, como anteriormente les comenté, son los resultados de un estudio preliminar. Está compuesto por 193 estudiantes de la Universidad de Barcelona, de los cuales 125 son chicas y 68 son chicos, con un promedio de edad de 20 años aproximadamente. El instrumento utilizado, como es una encuesta de victimización, el instrumento utilizado fue el Adverse Childhood Experience, que es un instrumento realizado por Filit y colaboradores, de autoría, digamos, también de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que fue traducido y adaptado al contexto sociocultural por el grupo de investigación del cual soy parte, en victimización infantil y adolescente de la Universidad de Barcelona, con los permisos correspondientes, por supuesto, de la OMS. ¿Cuáles fueron las variables que seleccionamos para valorar en este estudio? En la etapa de la infancia seleccionamos la victimización directa por cuidadores, es decir, tanto el maltrato psicológico como el físico, y la victimización indirecta por cuidadores, en este sentido, ser testigo de violencia psicológica o testigo de violencia física. Y en el ámbito de la etapa de la juventud, para medir el dating violence, medimos tanto la victimización como la perpetración de violencia psicológica y la victimización como perpetración de violencia física. Los resultados en cuanto a la prevalencia de victimización directa e indirecta en la infancia en el ámbito familiar. Podemos ver de que en su mayoría los jóvenes son víctimas o testigos de violencia doméstica de tipo psicológica. Sin embargo, en su mayoría son víctimas directas de maltrato físico. ¿Sí? Cuando tenemos en cuenta las diferencias en función del sexo, podemos evidenciar que si bien los resultados son bastante similares y las prevalencias son bastante similares entre los sexos, hay ocasiones donde las chicas presentan un mayor reporte de victimización
en el ámbito infantil. Sin embargo, estas diferencias no son significativas. Cuando hablamos en la etapa de la juventud del dating violence, la prevalencia en general en estos chicos es el 19,7% de estos jóvenes reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia física y o psicológica en sus relaciones de pareja. Y un 6,2% reportaron haber sido perpetradores de violencia física o psicológica. En este caso, podemos ver que hay en su gran mayoría los reportes de prevalencia son mayores de victimización, ¿sí?, en las chicas y también en perpetración, comparativamente con los chicos. Si tenemos en cuenta los tipos, ¿sí?, aquí podemos ver que según los tipos de violencia, en estos jóvenes se reporta una mayor prevalencia de victimización psicológica, pero una mayor perpetración de violencia física. Si tenemos en cuenta los tipos y las diferencias de sexo, si bien las chicas reportan índices o mayor prevalencia tanto de la victimización como perpetración en todos sus tipos, no existen diferencias significativas ni en la victimización ni en la perpetración en función del sexo en ninguno de los tipos de violencia valorados. ¿Qué características sociodemográficas identifican a estos jóvenes que han sido involucrados en algún episodio de dating violence en el pasado o en su relación reciente? Edades en promedio similares, en una media, las víctimas tienen una media de edad de 22 años y los perpetradores exactamente lo mismo. El nivel socioeconómico es principalmente medio o bajo, medio bajo. El 39,5% de los jóvenes que reportaron ser víctimas en sus relaciones de pareja declararon de que sus padres son separados o divorciados. Y el 41,7% de los perpetradores, en la misma variable. Llama mucho la atención que, teniendo en cuenta los antecedentes de maltrato infantil y testigos de violencia, solamente contemplando a aquellos que reportaron violencia en la pareja, el 83,3% de los que perpetraron violencia, tanto física y o psicológica, presentan un antecedente de maltrato infantil en su infancia. Y el 58,3% de estos perpetradores también han sido testigos de violencia en su infancia. Ahora, en cuanto a la asociación entre estas variables, entre ser víctima de maltrato infantil o testigo de violencia doméstica en la infancia y el dating violence en estos jóvenes, del total de jóvenes que reportaron ser testigo de violencia doméstica, el 22,3% también en su etapa juvenil o adolescente, 7,8% reportan ser víctimas, ¿sí?, y el 3,6% reportan perpetrar violencia en la relación de pareja. Por otra parte, del total de jóvenes que reportaron haber sido víctimas en su infancia de maltrato por parte de sus cuidadores, también reportan el 10,9% ser víctimas de violencia en la pareja y el 5,2% de perpetración. Si tenemos en cuenta la predicción de la probabilidad de dating violence, que es un poco lo que nos interesa, ¿no?, los resultados de la regresión logística dicen que solamente las experiencias de maltrato infantil son predictores significativos tanto de la victimización como de la perpetración en el dating violence. Específicamente, aquellos jóvenes que fueron víctimas de maltrato infantil en su infancia tienen 2,3 veces más probabilidades de ser víctima de violencia en la pareja y 7,7 veces más probabilidades de ser perpetradores en sus relaciones de pareja. Si tenemos en cuenta los tipos en función de la victimización y la perpetración del dating violence, identificando cuáles son los tipos específicos que realmente más predicen, volvemos, ¿no?, a ver que específicamente el maltrato infantil, las experiencias de maltrato infantil físicas y o psicológicas, predicen significativamente la victimización tanto física como psicológica. Principalmente podemos ver que en su gran mayoría la física. Específicamente, ser víctima de maltrato físico predice la victimización física, pero también la perpetración física. En conclusión, nos podemos dar cuenta
que la violencia en el noviazgo es una problemática relevante que afecta a un segmento significativo de estos jóvenes españoles, a pesar de que la muestra es bastante pequeña, es bastante representativa la prevalencia que estamos obteniendo, donde el 20% de los jóvenes reportaron haber sido víctimas de violencia en sus relaciones de pareja, siendo la violencia psicológica la más frecuente, y el 6% de los jóvenes declararon haber perpetrado violencia, siendo la física la más frecuente. ¿Sí? Si bien las chicas reportaron tanto mayores tasas de victimización como de perpetración en la violencia, en las relaciones de pareja, no existen diferencias significativas en función del sexo. Resultados que están en línea y en concordancia con estudios previos que avalan la simetría entre sexos. ¿Sí? En cuanto a nuestro objetivo de predicción, pudimos ver que la victimización directa, es decir, ser víctima de maltrato infantil por parte de sus cuidadores principales en el ámbito familiar, predice tanto la victimización como la perpetración de violencia en el noviazgo. No así el ser testigo de violencia doméstica. Específicamente, el maltrato físico predice la victimización física y la perpetración física en las relaciones de pareja, y el maltrato infantil psicológico predice el dating violence psicológico, ¿sí? Pero solamente en el ámbito de la victimización, sin diferencias significativas en función del sexo en ninguna de estas predicciones. Por tanto, con estos resultados podemos concluir que la transmisión intergeneracional de la violencia es un fenómeno que ocurre con frecuencia y, por tanto, nos evidencia la necesidad de prevenir la victimización infantil en el ámbito familiar. A propósito de lo que hablaba la doctora previamente, que es un proceso psicoevolutivo, ¿no? Y con ello deslegitimizar la violencia en los jóvenes como una estrategia de resolución de conflicto que sea válido en sus relaciones de pareja. Gracias.